What do you think about the new position for you? I think it helps the team out a little bit. It brings more height to our team, especially on the defensive end with more length, and it will help us rebound it. But él dijo que se siente bien en la posición nueva, que cree que es bueno para el equipo porque le da más altura y eso ayuda en la defensa y rebotear. Un juego difícil hoy, que la defensa le dio la victoria y no la ofensiva copiosa que ustedes recibieron en la serie regular. He said, tough game today. The defense is what gave us the win, not the offense like we usually do. How do you feel about that? I feel great. That means we're progressing. That means we're not relying on our offense anymore. We're taking more pride in our defense. Él dijo que eso es bueno. Eso significa que estamos mejorando y que estamos orgullosos con la jugada de defensa y eso ayuda a nosotros. ¿Qué piensan de la nueva etapa del baloncesto del torneo ahora? Los juegos antes eran rutinarios, ahora son intensos. ¿Qué piensa él de este tipo de baloncesto? He said, how do you feel about the games being more intense now? Like in the beginning of the season, more the games were more relaxed. There was a lot of blowouts. Right now, the games are intense. The game before is in this game. How do you feel? Yeah, I mean, that's what's expected in any playoff or any level of competition. And the intensity of the game will definitely rise. But no matter how the games go, you have to just not lose sight of getting the win at this time of the season. Él dice que en cualquier liga en el mundo, cuando está cerca de los playoffs, la intensidad de los juegos se van a subir y que tú no puedes dejar de enfocarte. Por eso tienes que quedarte enfocado y tratar de ganar. Comenzaron la semifinal en cuarto lugar. ¿Tienen ustedes material para llegar a la final? He said we started the playoffs in last spot, basically. Do you think we have the material to get to the finals? Of course. Claro que sí. Of course. ¿Y ser campeones? And win the championship? Of course. Claro que sí. No. Más claro que el agua, Jamal Samuel. Gracias.